La forma técnica es madre subrogada. Significa que una mujer presta su vientre para dar vida a una persona. Uno siente pues, los movimientos, le tiene cariño. Es un bebé que está creciendo dentro de uno. Uno sabe que ese bebé no es hijo de uno, no, solamente uno ayudó a cumplir a los papás el sueño de ser papás. El término madre subrogada puede sonar extraño y ajeno para muchos. Sin embargo, les aseguro que estas mujeres cumplen un rol fundamental, casi comparable con el tabú que las rodea. El día de hoy entonces vamos a tratar de descubrir y de conocer un poco más acerca de esta modalidad de paternidad. Seguramente para muchos de nosotros es algo que llega a ser chocante, extraño, pero la mejor manera de quitarle el velo es que nosotros mismos conozcamos esto de primera mano. Bueno, estamos con Marcela, lo que se conoce como una madre subrogada. ¿Nos puedes explicar más o menos a qué se refiere esto? Es el término que se le da a las mujeres, coloquialmente como se le dice alquiler de vientre. Pero pues la forma técnica es madre subrogada. Significa que una mujer presta su vientre para dar vida a una persona. ¿Hace cuánto tiempo tuviste la experiencia como madre subrogada? 3 años. En este momento te estás preparando para un nuevo proceso, ¿cierto? Sí, en este caso yo lo hice hace 3 años. La niña ya tiene 3 años en este momento. En este momento pues me estoy preparando mi cuerpo para nuevamente pues quedar embarazada. ¿En cuánto tiempo viene siendo ese proceso? Desde mayo. O sea, en mayo de este año se empezó el proceso. Como tal es un proceso de que toca preparar el cuerpo, pues va a un proceso de estudios psicológicos del cuerpo mediante pues la agencia como tal pues hace el estudio y si ya uno es apto pues empieza a esa preparación como tal del cuerpo. ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo entraste digamos a este tipo de servicio? Hace bastantes años conocí una persona que pues lo quería hacer y pues me comentó el tema. Él quería ser padre pero pues no podía ser padre naturalmente, entonces pues quería empezar el tema, entonces pues ahí ya conocí el tema por primera vez. Después ya pues cuando formé mi hogar y entonces me entró deseos de conocer más del tema, de saber cómo se hacía el proceso. Empecé a leer sobre el proceso, cómo es, el tema del bebé, si es hijo de uno, si no es hijo de uno, en qué momento llega a ser hijo de uno. En este caso empecé a por grupos de Facebook, o sea, por mi parte, sin tener como conocimiento bien del proceso. Conocí a una persona que quería ser papá, una persona pues homosexual. Pues a mí me pareció, él me dijo que quería hace mucho tiempo ser papá, pero pues que no había sido posible. En este caso pues él me dijo que pues por recursos si yo le podría donar el óvulo también. En ese momento pues se habló del tema y pues ya no continué con el proceso. Después conocí a una muchacha, ella me llevó a una clínica y como tal ya me hicieron estudios y pues ahí llegó el proceso. Después ya yo comencé con la clínica a hacer pues estudios psicológicos, de exámenes de laboratorio, bueno, diferentes exámenes, con qué se cuida uno, cuántos hijos tiene, cuántos años tiene, cuál es la posibilidad de que uno quede embarazada, bueno, todo esto. Y ahí ya me presentaron unos papás de Italia. Ellos no pude hacer proceso con ellos porque ellos tuvieron un tema migratorio y no pudieron venir a Colombia. Después me presentaron como tal a una pareja de Estados Unidos. El señor era de Los Ángeles y pues lo que se iba a hacer era una transferencia de óvulos, o sea, de embrión. Ya como tal, el embrión está hecho. Eso significa que el óvulo y el espermatozoide se unen antes de hacer el proceso, quedan como en un incubados y le hacen la transferencia. Entonces en el momento que uno le hacen la transferencia es como uno ya tiene 8 días de embarazo prácticamente. O sea, ya el embrión tiene más de 8 días de estar hecho. Le hacen la transferencia, eso significa que sanguíneamente pues el bebé no es uno. Lo único que se va a hacer es pues dar la matriz y pues el cuerpo para pues criar a ese bebé. Bueno, entonces me imagino que hay como diferentes modalidades, por decirlo de alguna forma, de alquilar el vientre. ¿O solamente hay un tipo que es lo que nos estabas explicando del óvulo ya fecundado? Pues sí, está la modalidad que como tal uno, aparte de alquilar el vientre, dona el óvulo.
Entonces, pero en este caso ya sería sanguíneamente, pues tendría ADN pues, de uno y ya sería, pues coloquialmente, hijo de uno. Si es un poquito confuso, digamos, la otra modalidad, lo que se hace es que a ella le implantan un óvulo que ya está fecundado, o sea, tanto el óvulo como el espermatozoide ya vienen así. ¿Ese es un proceso qué, quirúrgico para implantarlo? Es un proceso como cuando uno le hacen una citología, pero con algo muy, muy, una aguja grande, muy microscópica. Okay. Y ahí va entonces... se lo colocan a uno y ya. El óvulo fecundado. Y cuando es el otro caso, que digamos que tú también pones el óvulo, ¿cómo se hace esa inseminación? Como una inseminación normal. El hombre pues está en... pues sí, práctico, y le colocan los espermatozoides a la mujer. O sea, como cuando una mujer se quiere embarazar y que no puede. Artificialmente. Artificialmente. O sea, así. Pongámoslo de alguna forma, también es como una inseminación como con una aguja. Sí, también. Sino que es un proceso pues más, digamos, entre comillas, natural. ¿Quién se encarga de la manutención tuya mientras que estás haciendo el proceso? O sea, cuando ya estás fecundada. Pues en este caso, como pues yo estaba con la clínica, los papás pues pagan el proceso clínico y pagan la manutención de, pues, de la mamita, en este caso embarazada. ¿Y qué incluye esa manutención? La manutención incluye una mensualidad, bonos por alimentación, un bono de vestuario, pues a la mitad del proceso, y pues incluye una bonificación final, pues cuando ya se tiene el bebé, cuando ya se hacen todos los temas legales. O sea, todos los temas legales se refiere a que ya uno como persona, ante la ley, pareciera que uno fuera el hijo. Y pues en el hospital sale como hijo de uno. El proceso legal se hace donde uno entrega la custodia y ya con una prueba de ADN se certifica que ese hijo pues sanguíneamente no tiene nada con uno y se entrega la custodia. O sea, hay un proceso especial para ese tipo de, entre comillas, adopción. O sea, entrega de custodia, sí. Uno, o sea, entrega la custodia y dice que como sanguíneamente no es nada de uno, así pues uno no tiene derecho a la paternidad o maternidad de ese hijo. ¿Crees que alcanzaste a formar lazos emocionales con el bebé? Sí, uno lo aprecia, uno siente pues, los movimientos, le tiene cariño, pues porque es un bebé que está creciendo dentro de uno. Y todos los movimientos, cuando las emociones que uno tiene, todo lo siente el bebé y pues también uno lo siente. Pero ya nace el bebé y ya pues uno sabe que ese bebé no es hijo de uno, no, solamente uno ayudó a cumplir a los papás el sueño de ser papás. ¿Cuando el momento del parto alcanzaste a ver al bebé? Sí, yo lo vi cuando lo sacaron porque fue por cesárea. La vi cuando la sacaron de la barriguita y se la llevó. Y ya después la volví a ver cuando el registro, porque uno hace el registro civil normal, la volví a ver cuando el registro y ya pues cuando se fue otra vez a Estados Unidos. Y en el momento en el que tú la viste por primera vez y saber que ibas a entregarla, ¿cómo fue ese proceso para ti? Para mí fue bonito, no fue doloroso, fue algo bonito. La vi como cuando uno ve a un niño que le tiene cariño, que ha tenido, que conoce hace bastante tiempo, pero uno sabe que no es de uno. Y se va bonito, pero no es nada, pues para mí no fue doloroso. Tu cuerpo me imagino que igual reaccionó, empezaste a amamantar. ¿Qué pasa entonces en ese momento? Pues porque igual tú tienes como todo lo de la lactancia. ¿Cómo hacen para...? Hay un medicamento que pues si uno no hace ese proceso natural de amamantar al bebé, pues puede haber riesgo de mastitis y demás. Entonces hay un medicamento que uno se lo toma para totalmente la lactancia. Igualmente también es como una preparación durante el tiempo de embarazo, uno se va preparando que ese hijo de uno. ¿El aporte del material de la fecundación siempre viene de los que van a ser los papás? Pregunto es porque pues, supongo que habrán personas del mismo sexo que quieren tener como ese tipo de experiencia. Entonces, bueno, puede que aporten el semen, pero pues entonces el óvulo ya no. En ese caso, entonces, ¿sería la madre subrogada o ellos tendrían que conseguir también un óvulo? Pues es que hay varias modalidades. Está la donación de óvulo, está cuando es una pareja heterosexual, pero la mamá no puede tener al bebé pues, en su vientre, pero los óvulos puede ovular normalmente. Entonces lo que hacen es, ella da sus óvulos y él da su esperma y ahí se da el embrión. O está cuando son parejas homosexuales, o ya que definitivamente la mujer no puede ovular, entonces ya pues se hace la donación de óvulos. Y pues asumo que también debe haber donación de semen.
También hay donación de esperma en el caso que la mujer sea la que pues, quiere ser mamá soltera o también que del mismo sexo, pues su pareja del mismo sexo y pues no pueden ser. ¿Sientes que en Colombia es más fácil hacer este tipo de procesos que tal vez en Estados Unidos o en países europeos? No, en Estados Unidos es más abierto el tema, es legal el tema, pero es muy costoso. Entonces, en Latinoamérica es más, no es tanto el tema legal, lo difícil o lo fácil, sino el costo que trae para los papás. Entonces, pues la mayoría de papás que hacen son extranjeros que pues prefieren hacer el proceso acá por el tema de costos, por el tema pues también pues legal, porque de pronto el tema de la custodia y firma de papeles es un poco más fácil. ¿Tú tienes hijos propios? Tengo mi hija mayor de 13 años y mi hijo de 2 años. ¿A qué edad tuviste tu hija mayor? A los 16. ¿Tu hija tenía 10 años en el momento en el que hiciste el primer proceso? Tenía 9 cuando empecé el proceso. En tu conocimiento, biológicamente, ¿cuántas veces podrías hacer este tipo de procedimientos? Depende de la cantidad de hijos que se tenga, de la forma que se tienen los hijos, o sea, si se tiene natural, si se tiene por cesárea y la clínica también, pues los parámetros que ponga. Digamos, en ese tiempo, en la clínica que yo hice el proceso, se podía solamente una cesárea y el proceso. O sea, si tienes más de 2 cesáreas, no se puede hacer el proceso. Si son hijos naturales, se pueden 3 hasta 4 veces, según la edad. Pues a una mujer de más de 37 años y que tenga 3 hijos, pues es más complicado. Si una mujer tiene 36, 37 años, lo ideal es que solo tenga un hijo con mucho eso. Porque pues todo el cuerpo, cada parto es, digamos, que dan secuelas. Entonces, y la cesárea pues también demora un tiempo en recuperarse. Y ya cuando son más de 3 cesáreas, ya el cuerpo pues ya no puede resistir otro embarazo. Entonces, en mi caso, pues yo tuve a mi hija mayor, natural, hice el proceso de la bebé hace 3 años, que fue por cesárea, tuve a mi hijo por cesárea y en este caso lo voy a volver a hacer y me toca por cesárea. Sería mi tercer proceso, ya no podría volver a quedar embarazada. Se sabe que a partir de los 18 casi que todo es legal, pero digamos por el desarrollo psicológico o el desarrollo biológico, ¿hay algún rango de edad que sea más favorable? Tratan que sea, siempre tiene que tener hijos, sí o sí, tiene que tener hijos. Y que sea mayor de 20 años. ¿Mayor de 20 años? Sí. Igual, si hay mamás, si hay mujeres que fueron mamás, digamos, a los 15 años, a los 18, digamos, que ¿crees que podrían aplicar este tipo de servicio? Sí, digamos, psicológicamente las ven y son aptas, sí. Pero no lo recomiendan mucho, pues, porque alguien a los 18 años de pronto todavía no tiene la madurez para afrontarse. No tanto el cuerpo, sino psicológicamente. ¿Cuántos años tenías tú en tu primer proceso? 26. ¿Cada cuánto tienes contacto con los papás del bebé? O sea, me refiero, ¿hay como una comunicación directa contigo de parte de ellos o se hace a través de la fundación o de la clínica? Cuando lo hice con la clínica, no había contacto con los papás. Simplemente ellos se contactaban con la clínica conmigo. En este caso, el proceso que estoy haciendo ya es un poco más flexible con el tema que uno se hable con los papás o con el papá biológico. Ya uno, cuando ya pues se da el positivo de que está embarazada, entonces ya uno pues no quiere, pues ellos lo llaman a uno, le escriben cómo está, cómo va pues el bebé, le muestran las ecografías, hacen videollamadas de las ecografías. Así ya pues también eso lo maneja mucho la clínica como tal. No es decisión de uno, sino de cómo lo maneje la clínica. En este momento que, digamos, tienes un contacto directo con los papás, ¿sientes que hay como cariño de parte de ellos hacia ti o todo lo mantienen como muy profesional? No, pues es que también depende del país, pues porque, digamos, hay papás de, digamos, los que son de Latinoamérica, son más cariñosos, los que son de, pues, China, todo esto, pues son más secos, pero, o sea, como sea, ellos son muy, muy agradecidos. No son toscos, son muy amables. Todos son muy amables, son muy agradecidos. Siempre se preocupan por la salud de uno, como pues, por la del bebé. No hay como algo que uno se sienta que se está haciendo utilizado, no. Son muy, muy amables. ¿Tu familia, que no es tan cercana, sabe que eres madre subrogada? Mi mamá, sí. Sabe que fui. No sabe que en este momento me estoy preparando nuevamente.
pero sí sabe que lo quiero, que lo iba a volver a hacer y que está pues en los planes, pero no le he dicho hasta que ya sea un positivo. Y pues ya digamos tíos y etcétera, no les he contado, pues, no ha llegado el momento de contarles. ¿Cómo fue de hecho para ti contarle, mamá, voy a alquilar mi vientre? También le conté cuando ya estaba embarazada. Cuando ya estaba embarazada, le dije, mamá, estoy embarazada. Se asustó mucho, pues, porque decía que era mi hijo natural. Entonces le dije, no, pero pues no es mío, es este proceso. Y le expliqué el proceso cómo era, que no era... Pues porque las mamás o las mujeres pues más mayores, pues siempre es el tabú que era maternidad natural, que pues ese tipo de cosas no están bien hechas. Entonces pues le expliqué el proceso, cómo era biológicamente, que no era hijo mío, que no tenía sangre mía, que no iba a dejar ningún hijo botado, que simplemente le estaba dando el sueño a alguien de ser papá. Y no, lo tomó súper bien, lo tomó muy muy bien. Y ahora con tu núcleo más cercano, pues sabemos que tienes dos hijos y tienes tu esposo. Me gustaría saber la reacción de cada uno de ellos, ¿cómo fue? ¿Cómo les fuiste tú quien planteó pues esta posibilidad o fue tu esposo? ¿Cómo lo tomó tu hija? Cuando yo empecé a investigar fue pues yo solita por mi cuenta. Ya cuando tuve el contacto, ya cuando definitivamente me decidí a hacerlo, le conté a él que iba a hacer pues este proceso. Él al principio pues no entendía mucho del tema como biológico, no entendía el tema como pues cómo iba a ser con la clínica, bueno, entonces todo el tema pues también económico. Pues ya le expliqué, él al principio pues me dijo que era mi decisión, que si yo lo quería hacer pues él me apoyaba. Después ya cuando quedé embarazada pues él ya estuvo todo el proceso conmigo. No es fácil, no es fácil quedar embarazada, más que uno sabe que el hijo no es de uno, aguantarse vómitos, rebotes, dolores, no es fácil. Psicológicamente pues también es un proceso difícil, entonces pues él me apoyaba cuando de pronto alguna depresión, de pronto sí, él siempre pues estaba ahí. Y ya pues al final me acompañó en el parto, me acompañó en todo el proceso. ¿Y tu hija? ¿Cómo hicieron para explicarle algo tan confuso? Pues como pues en ese momento ya era pues grandecita, le expliqué que estaba embarazada, que iba a tener un bebé, que no iba a ser de nosotros, que iba a ser de unas personas. Le dije a las personas quiénes eran, dónde vivían, por qué no podían ser papás, por qué yo pues iba a hacer este proceso. Y no, ya entendió súper, súper fácil. ¿Crees que igual ella alcanzó a encariñarse con el bebé cuando estaba en el vientre? No, creo que no. Creería que no. No sé, de pronto directamente ella. Tenía como curiosidad de conocerlo. Que siempre cuando... Usted dice, mamá, yo lo quiero ver. ¿Y los papás estuvieron en el parto? O no, nada, no, que fue un parto como de un momento a otro. Que o sea, se tuvo que dar y los papás todavía estaban en Estados Unidos. Entonces el papá se vino corriendo, cogió el primer vuelo y llegó acá. No, la niña tenía ropa, no tenía nada. Entonces fue así algo sorpresivo. Juliet es la hija de Marcela, la hija biológica, es la mayor. Entonces vamos a aprovechar que la tenemos aquí para preguntarle cómo se sintió o cómo logró procesar que su mamá iba a tener un hijo que no iba a ser su hermano. ¿Cómo tomaste tú esta situación? Pues al principio no entendía bien, pues hay cosas que todavía no entiendo ahorita. Entonces pues no entendía muy bien y pues no le creía. Entonces pues ya después entendí ya y pues yo tenía curiosidad de verlo y de conocerlo. ¿Sientes que alcanzaste a tener algún tipo de sentimientos hacia ese bebé? No. Nada. Bueno, ¿y qué piensas de esa labor que está cumpliendo tu mamá? Me parece pues bonito, pues porque me está logrando que una familia tenga un bebé. Claramente un embarazo no se puede ocultar y mucho menos en tu caso, que la salud del bebé es un compromiso pues que todas las mamás adquieren, pero particularmente tienes un compromiso también con los papás de ese bebé. Entonces al no poder ocultar el embarazo, me surge la pregunta, en tu trabajo te van a estar viendo que crece tu barriga, que estás en 8 o 9 meses, de un momento a otro pues vas a dar a luz. No sé, alguien de tu trabajo no dice como, bueno, ¿y su bebé qué pasó? ¿Y su licencia de maternidad? ¿Cómo es el manejo que le has dado a esa situación?
Bueno, en el entorno laboral, yo trabajaba en un almacén de cadena. Entonces, pues dije que estaba embarazada. Ya cuando tuve la licencia de maternidad, me fui a mi licencia de maternidad normal. Legalmente, pues ya depende de la PS si da esa licencia o no. A mí me dieron la licencia de maternidad, volví a trabajar, me dijeron que el bebé, cómo estaba. Pues yo dije que bien, que estaba bien, que estaba en la casa. Y pues al poquito tiempo renuncié. Ya, pues hasta ahí no, siempre quedó en la mente de ellos que yo tengo dos hijos. Porque en ese tiempo pues no tenía mi bebé. Tuviste que inventar un nombre como, me imagino que para ser como un poco más creíble. No, yo dije el nombre que me dijeron los papás cómo se iba a llamar. Dije que me iban a hacer baby shower, como si fuera un embarazo normal. Y pues ya, digamos, si me iban a regalar algo... Me decía, no, okay, no hay necesidad. No invitaste a nadie a ver, mejor dicho. Nada, no dice nada. Llegado el caso que una madre subrogada se aferre al bebé, ¿hay alguna posibilidad de que se arrepienta, de que, digamos, decida no entregar al bebé? Primero, porque sanguíneamente no es de ella. Legalmente no es posible, porque pues uno firma un contrato donde uno dice que al nacer este bebé uno lo va a entregar, que se va a hacer una prueba de ADN y que uno no tiene ningún derecho sobre este bebé. Entonces sería un robo, o sea, como uno ir a un hospital y robarse un bebé. ¿Tienes conocimiento de algún caso similar a eso? No, sé que mamás le han dolido, han llorado, pero pues legalmente siempre entregan al bebé porque pues no es de ellas. Sí, hay mamás que les da duro, hay mamás que lloran, hay mamás que sufren, pasan el tiempo y todavía extrañan al bebé, pero legalmente no es posible. Inicialmente nos dijiste que había un tema de manutención de parte de los papás, una mensualidad y también había un incentivo. ¿Nos puedes hablar entonces, hablando de plata claramente, cuánto recibes mensualmente por ese concepto de manutención? ¿A qué te refieres con el incentivo? En este momento lo manejan, también depende pues de la clínica donde yo lo estoy haciendo, se empieza a manejar desde el primer latido del corazón. Se hace la transferencia, cuando le colocan a uno un embrioncito, se hace la transferencia, se da unas pruebas positivas, unas betas. Si sale después de dos betas positivas, quiere decir que uno ya está embarazado. Después de eso se espera pues un tiempo prudente, 20 días, un mes, para hacer la primera ecografía y se verifica el latido del corazón. Desde que hay latido del corazón, se empieza a dar una mensualidad. Esa mensualidad oscila entre 1.500.000, 1.550.000. Dan un auxilio de transporte de 100.000 pesos para ir a las citas. Dan un auxilio de mercado de 390.000 pesos. Dan una bonificación por ir a las citas para vestuario de 1.500.000 pesos. Al final dan un bono a los 12 meses. Esa mensualidad dura 12 meses. O sea, después de que uno tiene al bebé, 3 meses más. Y después del proceso legal, o sea, de que uno firma la custodia, de uno que uno ya se hace la prueba de ADN, que uno firma los papeles para que pues los papás puedan sacar a su bebé del país, después de ese proceso dan una bonificación de 25 millones de pesos. ¿Esos 25 millones son completamente libres para la mamá? Totalmente libres. Oscilan entre 20 millones, 25 millones, ¿de qué depende? De si hay un embarazo gemelar, si hay un embarazo, si el embarazo es, pues solamente es un embrión, entonces si es gemelar, pues aumenta 5 millones más. Si es solo, pues la probabilidad que haya gemelar es poca, pero puede existir. Entonces depende de la clínica, hay clínicas que solamente hacen el proceso para que quede un embrión. Hay clínicas que hacen el proceso, o sea, hacen varias, insertan varios embriones para si quedan uno o quedan dos, o sea, para que haya más posibilidad. Entonces ahí es cuando puede haber el proceso de gemelar. ¿Tú sientes que esa retribución es justa, es equivalente al proceso que tú vas llevando? Sí, pues digamos, el proceso del cuerpo no se recupera. Pues cada parto le deja secuelas a uno en el cuerpo, pero... Creo que económicamente, pues está bien. Igualmente siempre están pendientes de uno. O sea, no me parece que sea abusivo para la mujer que le den ese valor. Más allá de la parte monetaria, ¿cómo sientes tu papel tanto en la sociedad como en el mismo círculo de las madres subrogadas? ¿Cómo sientes que es tu papel? Siento que es algo que todavía está muy escondido.
es un proceso muy bonito que debería ser algo de pronto más abierto ante la sociedad, debería ser menos tabú pensar la gente que es algo mal, porque me parece un papel muy bonito. Y la satisfacción que uno le da a esa persona durante el embarazo, cuando ve a su bebé por primera vez, cuando lo tiene en brazos, o sea, ver esa expresión de ese papá, de esa mamá, que pues, pudo cumplir su sueño. Porque como para muchas mujeres es fácil quedar embarazada, para otras mujeres es algo imposible. Y ese deseo de ser madre es algo que muchas mujeres tienen. Incluso padres, hombres, tienen ese deseo de ser papás y no lo pueden lograr. Me parece algo muy, muy bonito. Esa posición de darle ese sueño a una persona me parece algo muy bonito. ¿Piensas que más mujeres deberían abrirse a esta posibilidad, digamos, como para hacer ese aporte a las familias que no se pueden realizar? Siento que ya es algo muy individual de cada mujer. Sé que muchas mujeres lo quieren hacer, pero no conocen el proceso, no tienen el contacto de cómo empezar a hacer el proceso, no conocen de pronto por desconfianza, no hacen el proceso. Y pues también creo que las mujeres de pronto que no lo quieren, o sea, que no lo ven como posible hacerlo, que no lo quieren hacer, pues no lo deberían hacer, pero tampoco de pronto llegar a juzgar a esas mujeres que sí hemos hecho el proceso. Bueno, pues quiero agradecer a Marcela por darnos este tiempo, darnos esta oportunidad. Ellos me contactaron porque querían compartir esta experiencia. Sinceramente me parece algo muy valioso, también muy complejo. Es un tema que aquí en Colombia tiene un tabú, que sinceramente es un poco, tal vez, en mis palabras, algo mojigato. Nosotros tendemos a ser muy moralistas con algunas cosas. Y esto, pues, a pesar de lo extraño que nos parezca, pues también es permitir que otras personas se sientan realizadas, que logren completar la familia que siempre han soñado, y siento que es algo a lo que todos tenemos derecho. Seguramente nos quedamos cortos con las preguntas, nos quedamos cortos con toda la información que nos pueden dar. Entonces miren, aquí estoy dejando en pantalla un número telefónico, pueden comunicarse. Este es el número de Marcela y de su esposo. Por supuesto no son sus nombres reales porque tenemos que proteger la identidad. Entonces pues nada, cuéntenme en los comentarios qué piensan ustedes, qué les hace sentir esta realidad que tal vez es nueva para muchos. Los leo y muchas gracias por ver y compartir este contenido. Thank you.